Hola a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos hoy, otra vez en Subnautica. Bueno, aquí se me olvidó meterme a darle. Ok, tranquilo, Zach. Hoy nada más voy a estar una horita, no más. A las 3 y 30 termino. Sí, 3 y 30, 1 hora y 4 minutitos. Perdón si oyen mi voz rara. Estoy con una alergia que no jodan. Y pura vida, Zach. Muchas gracias por quedarte. No importa. Quédate el tiempo que quieras y el que puedas. Y se me había olvidado cargar esto. Entonces va a durar un ratito aquí cargando. Y después del episodio anterior, que fue lo que hicimos aquí también en Twitch. Lo único que hice fue ir a farmear unas cositas, diamantes y eso. Y me hice un cortador láser, nada más. Fuera del último episodio, nada más hice eso. Se me resultaba más fácil hacerlo hoy en Twitch que grabarlo. Porque ya estoy un poquito corto de tiempo. Y tenía también que grabarlo de Ark. Ya tengo un episodio grabado, me falta editarlo y tengo que grabar otro más. Así que vamos a ver. Bueno, esto ya cargó. Y es single player, pero con un mod lo puedes hacer multijugador. Pero en Epic no me funciona. Tiene que ser en Steam. Vamos a ver. ¿Esto qué era? El cortador láser, ¿verdad? Sí, es el cortador láser. Aquí tenemos la radio. Me parece que nosotros ya habíamos ido a la 13. Bueno, ya tenemos un lado para ir. Joder, y es de noche, no. Odio ir de noche a algún lado en el mar. O sea, más con el poquito de talasofobia que tengo. LOL, me encanta la animación. Joder, estoy con una alergia jodidísima. Uf, incluso puede que después traiga Spore. De este juego creo que no, pero el Below Zero sí, que es la continuación de este. De verdad, estoy con una alergia súper jodida. Vamos a ver, el Seymour debe estar por acá, ¿no? Sí, ahí está. Pero que lo tengo con las luces prendidas. Sí, el 65%. Bueno, no me hiciera. Ya estoy tocándola ahí otra vez como en Ark. Ah, bueno, aquí tenía que dejar unas varas.
había guardado. Sí, sale 65. Ay, sí, cierto, con razón. Ya me acordé por qué fue. Posiblemente traiga Spore o Spore, como le quieras decir. ¿Cuánto tiene? 75, ok. Posiblemente lo traiga. Joder, ya estoy de verdad otra vez con los controles de ARC. La batería sí me la llevo. Ok. Espero. Si están al cero, no me las llevo. Si están al cero, hago más. 0, 0, joder. Todas al cero. Ah, ok, aquí hay más. Me voy a llevar 3. ¡Ay! Le estoy dando el escape mucho. Vamos a ver. Al C-Mod. No voy a cambiar eso todavía. Dígame que no es hacia la Aurora. Gracias, no es hacia la Aurora. La verdad, ya les digo por qué es que el C-Mod está al 65%. Y una palabra. Reaper, me lo topé el día que andaba farmeando. Y pues, casi F. O sea, ya son dos veces que me topo a Reaper, una con C-Mod y otra iba con el Seaglider, con el deslizador. Ay, Dios. La alergia. Acabo de ver el título que le tenía esto. Estaba el título pasado, el título de Ark. Ojo que ya llevamos 21 seguidores. Gusta. Pero ¿por qué no se actualiza el título? Porque voy. Vamos a poner Twitch. Muteamos Twitch. Es que no sé por qué acabo de ver de verdad lo del título y no sé por qué se llama así, pero ¿por qué no se actualizó la información cuando lo y se vuelve a tocar el skate? Me junto. Ah, por aquí creo que me puedo encontrar ciertas cositas del Cyclops. Ahora que lo pienso. Voy a ir a buscar aquí ahorita. ¿Hacia dónde era la señal? Ya la perdí. Hacia allá. Oh, ahí lo pegué feo, ahí pegué feo el C-Mod. El más fuerte de este juego sería el C-Emperor o la Emperadora del Mar. Además es la más grande también. Si no me equivoco, eran más de 200 metros o 200 metros por ahí. Sí.
Ay, no, 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 lárgate, bichito. Lárgate de aquí. No, fuera, fuera, que tú tienes. No, que estás contagiado, no. No, no, no. Bueno, ya sé que igual por la historia se me va a contagiar, pero. Hicimos aquí. Se me quedó algo por acá, no. Parece que no. ¿Eso qué es? Bueno, aquí hay algo. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, huevo de criatura, paso. Y vuelvo a pegar el Simut. Y otra vez, joder. Y me pego yo mismo con el Simut. Es que soy la leche, ¿no? Igualmente, Zack, feliz Navidad, aunque sí, ya es un toque tarde, pero no importa. Vamos a ver, por aquí tiene que haber algo del Cyclops, si no me equivoco. O de la piscina lunar, algo así era. En este ladito. Apenas oiga un grito aquí, ya sé que es allá peligro cerca. Sí, el Cuttlefish, pero eso es hasta el puro final. Ok, aquí tenemos algo. Bien. ¿Para qué yo ocupo el? Ah, no, no he escaneado esto. Perdí el Simot, ah. Lo tenía encima y ni cuenta me había dado. Esto es con el prom, ¿verdad? Ok, tenemos una señal de radio. Vámonos al Simo, que nos queda poquito oxígeno. Tranquilo, a mí me pasa. Hay una cosita que se llama talasofobia, que es miedo o como cosa a no saber lo que hay debajo de uno cuando está en el agua. Y eso es lo que me jode este juego. Ok, aquí hay algo más. Ok, acabo de oír un reef back. Un puerto arrecifes. ¿En serio? La piscina lunar no la tengo todavía, ¿o sí? Yo creo que me falta algo, ¿no? Uf, rifle de éxtasis. ¿Dónde puedo hacer esto? Se me había olvidado. ¡Ojo! Que ocupo magnetita. ¡Joder! ¡Que ya la puedo hacer! ¡Buenísima! Ok, a ver, ¿qué hacemos? Estamos igual, Zack. A mí también me da cosita. Después voy a venir con la mejora a buscar, ¿cómo se llama? Las partes del. Sí, se me olvidó el nombre. Joder, me asustó. Me asustó el anuncio, joder. Ok, esto es el para el traje Brown. Vamos a ver, hay algo interesante. Bueno, después voy a venir con el a buscar partes del. ¿Alguien más oyó como un grito? Si es así, hay Reaper cerca.
Ok, ese no, ese Cristo no. Me pareció que aquí había algo. Ok, el oxígeno, me voy a morir. Llega rápido. No, voy a palmar. Voy a palmar, voy a palmar. Palmo, palmo, no palmo, no muero. No muero. No muero, no muero, no muero. Creo que eran cosas mías entonces. Vamos a ver qué hay aquí. Que aquí veo cositas. Litio, like. Eso será. Ya sé qué es esto. Oh, aquí puedo farmear diamante. Gusta. Litio. Joder. No me gusta tanto meterme así en estas partes. Ok, ya me vuelvo al Simut, Simut, para acá. Atrás me pareció que había algo que se podía escanear, no sé si fue. No, fue cosa mía, fue cosa mía. Oh, sí, ahí hay algo que se puede escanear. Ok. Vamos a ver. Titanio y oro. Creo que en la base hay oro. Si no, pues a farmear se ha dicho. Y di. Tal vez pudo haber sido un casi F lo que acaba de pasar. Ya choqué, qué bien. Pues oro, diamante, buena. Oro. Esto no se puede. Sí, ya sé, ya sé. Pude haber venido aquí a farmear en vez de irme a la isla aquella que había por allá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Godzirex? ¿Todo bien? Joder, de verdad, estoy con una alergia buenísima. Tengo que ver si consigo la estación de mejoras para hacerme, ¿cómo se llama? El termocuchillo. De hecho, voy a ir para base ya. Que estoy viendo el agüita. ¿Eso qué es? Litio. El Reaper es el Leviatán tan cegador. Hostia, que aquí viene algo a joderme la vida. Ah, pues no me atacó. Ya lo tengo escaneado. No, no lo tenía escaneado. Quieto, 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 que te veo. No te me vayas, que te quiero escanear. Pues, uy, no, 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 puto, no, 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 nada, 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 no, nada, 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 nada de morder, nada de morder, joder.
¿Dónde está el Simon? Perdí el Simon, me cago en todo. El Reaper es el. Ok, encontré algo del Cyclops. Y perdí a ese bichito, creo. El Reaper es el segador, es el que tiene como unas mandíbulas raras ahí. Joder, ¿el Simod? ¿Qué se hizo el Simod? Desapareció el Simod. Si no hay Simod, estoy muertísimo. Bueno, voy a tener que salir por oxígeno. Joder, dime cómo es esto. Pues no es tan así. Ay, ahí está el Simot. Qué bonito, qué bonito. Y ahora para casa. Qué susto me pegó eso. Ok, ese no es el Reaper, lo que suena ahí. Estoy tranquilo, la vez pasada me agarró por aquí. Y no sé qué está haciendo por aquí, sinceramente, el Reaper. Si ese no es bioma en el que él aparece, pero. A veces se mueven y bien, no sé. Uy, que no sé si se me está escuchando. Así. Ah, creí que estaba muteado. Creo que aquí tengo agua, no sé. Bueno, por ejemplo, es que me estoy muteando a cada rato que tengo que estornudar y eso. Para que no suene en el directo. Que ese es el reciclador. Aquí hay titanio. Aquí no sé qué tengo. Aquí. Cada rato le doy escape, ya estoy acostumbrado a como uso el arca. Me pareció, pasé titanio aquí, sí. Sea, cada rato dándole al escape. Otra vez, quien sea la mía. Lo que tengo es alergia, no es como así estar enfermo, pero sí molesta bastantillo. Deja de darle al escape. Vamos a ver aquí. ¡Ay! ¡Oh! Pero que aquí tengo comida, se me había olvidado.
Ahora pasamos esta por acá. Y me voy a llevar unas dos semillitas. Bueno, si es que no se me llenan. No. Bueno, si así vamos bien. Y le vuelvo a dar al escape. Otra señal de radio. Pez gigante, ya sabemos lo que es. Y vamos a ver qué ocupaba para... Vamos a ver la piscina lunar, la vamos a poner aquí atrás. Bien bonito aquí. Aquí. ¿Cómo que era que le daba vuelta a esto? Me pareció o algo pasó por aquí. Qué cosas mías. Vamos a ver dónde la podemos poner. También en algún otro ladito. Y de hecho, la que tengo la estoy pensando hacer con alguien más también. Bueno, de hecho, la serie que estoy teniendo ahora de Ark, hay personas que me han ayudado con algunas voces de algunos personajes. Por ejemplo, los dos otros humanos que han aparecido al puro inicio de la serie me ayudaron unas personitas ahí con las voces y con alguno de los dinos también me han ayudado con voces. Voy a poner eso un momentito rápidamente. Por cierto, ¿ya les deja poner lo de las Sound Alerts? ¿O no? Vamos a ver. Ahora sí, listo. Creo que ya configuré bien eso. Listo, vamos a ver. Ah, pues no sé. Bueno, primero lo primero, para esto ocupo eso, ok. Y puede ser. No tengo cuarzo. ¿En serio? Joder, no tengo cuarzo. Me va a dar algo. Okay, vacío. Pues vacío. Ah, que aquí tengo más semillas, LOL. Ok, no hay nada de radio. Ok, aquí no tengo... Ah, bueno, esto me sirve.
Esto lo voy a ocupar cuando vayamos a la Aurora, que eso sí lo voy a hacer grabado para YouTube. Igual, este directo lo voy a subir a YouTube, pero... LOL, el acechante, creo que era el nombre. Ya se me olvidó. ¿Serio me falta más todavía? No. Bueno, buscar cuarzo. Adiós, eso lo estaba esperando y ya está yo. Bueno, ya que estamos, también de paso. Listo, fue el oxígeno. Tengo las aletas puestas. No hay cuarzo. No hay cuarzo. No me interesa mucho ahora titanio. Fuera cobre, sí. Ve, ahora sí. Pero igual sigo sin encontrar cuarzo. ¿Qué es lo que ando buscando? Cuidado con el Nazibot Gossi. Gossi, óyeme. Cuidado con el Nazibot Gossi Rex. Y de hecho, eso de un juego online, ahí lo estuve pensando. Y estoy viendo a ver si lo hago, pero no sé cuál juego sería. ¿Te atreviste a morderme, pedazo? Uy, y se va, me muerde y se pira, pedazo. Fábrica de vehículos portátiles. Bueno, yo Subnautica no lo compré, lo conseguí cuando estaba gratis en Epic. Quieto, quieto, puto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Pues mejor me voy, que ya acabo de ver mi vida, lo que me queda de vida. Y bueno, ahí también estuve viendo unos jueguillos gratis. Que eso solo le queda 6% de energía. Va a tener que llevarme más baterías para cuando haga el viaje a la Aurora. Uy, ¿dónde hay cuarzo? Cuarzo. Esto que me da cobre. Dejo titanio ahí. Uf, este ya lo escaneé. Y no lo puedo agarrar, qué bien. Dame oxígeno. Eso. Oxígeno, dije. Perdón si oyen ruidos ahí de fondo.
No, 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 no. Joder, siempre me dio. Bit de algas. Sirve. Joder, ¿dónde hay cuarzo? Lo malo de aquí de subirlos. Los streams a YouTube es que a la hora de editarlos no puedo directamente porque, ¿cómo decirlo? Queda muy pesado el video y uno dije. La primera vez que hice aquí stream de Subnautica, que fue 1 hora 20, y con la aplicación que edito los videos, pesaba 11 gigas, o sea, no. Está muy pesado. Huye, 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 que mueres, 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 huye, que mueres. Ya tengo cuarzo. Y bien, tenés conmigo. Ahí también metí unos pequeños comandos para el Nightbot. Joder, que la pronunciación. Nightbot, ya. Cobre me sirve para las baterías. Ok, no hay nada. Bueno, ya. Que se escape mejor. Ese bichito. Vamos a ver para chip de ordenador, alambre de cobre, titanio, ok. Para eso ocupamos eso. ¿Y dónde está el otro aquí? Lingote, titanio y plomo. Ok. No ocupa cristal ni nada. Entonces todo bien. Y vamos a ver. ¿Y qué? ¿Cómo es esto que no deja? ¿Por qué carajo no me deja colocarlo? Debería dejarme. Joder.
Vamos a ver lo de titanio. Creo que ya puedo hacer el lingote. Recursos, esto. Aquí. Es lo que ocupaba. Dos de lingote de titanio y plomo. Plomo tengo. Por favor, que no tengas que ir a buscar plomo. Litio, litio habrá. Pues al parecer no voy a tener que ir a buscar litio. Vamos a ver si esto se conecta con eso o no. Ah, pues sí, sí se conecta. Así sí me gusta. Simón está por acá. Y ahora lo metemos aquí. Buenísima. Y ahora aquí, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Ok, ya me están diciendo que soy loco. Uy, ¿dónde era que se ponía esto? Así, titanio, chip de ordenador y alambre de cobre. Vamos a ver qué ocupaba para el chip de ordenador. Oro, placa de coral y alambre de cobre. Que sí lo hice bien. Kit de cableado. Ok, vamos por las placas de coral. El kit de cableado, hay uno allá y allá. Bueno, tenemos una señal de radio al parecer. No tenía que entrar, pero entré, bueno. Ah, pues aquí sí lo tenemos. Oro. Vamos a entrar a la casita. En algún lado tenía oro aquí. Okay, ya tengo el inventario lleno. Vamos a ver. Recursos aquí y aquí. Listo. Creo que ya, ¿verdad? O todavía me falta titanio. Todavía me falta titanio. Esto me lo llevo. Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo.
Esto está estorbando aquí. Voy a buscar titanio, que ya sé que por aquí hay. ¿Dónde estaba? Bueno, aquí hay un acechante que si me muerde, posefe. ¿En serio no hay? Ah, aquí hay. Pues ya tenemos titanio. Ah, solo energía de emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Alambre de cobre, qué bien. ¿Por qué se quedó sin energía? ¿Qué voy a tener que poner más? Creo que sí. Okay, más titanio, me junto. Okay, ya. Ya volvió la energía. Qué susto. Qué susto me había llevado. Vamos a ver, decimos lingote de titanio. Ok, esto lo podemos hacer. El MK1 y esto también. Para esto ya ocupamos magnetita. Para eso, bueno, el aerogel creo que sí lo podía hacer. Magnetita, cápsula de gas. Creo que podemos hacer estos dos de acá. Bueno, este. Mejor dicho. Este y este. Bueno, incluso este también. Vamos a ver aquí qué tenemos. Me pasó esto, esto y esto. Me como esto. Y yo esto, esto y esto. Bueno, me va a mandar esta, que aquí tenemos más. Ok, se la esperamos un rato. Ahora sí, vamos a ver, para esta de aquí que me faltaba.
Ok, lingote de titanio. Vamos a ver si podemos hacer ahora. Pues vamos a tener que ir por titanio. Vámonos. Okay, unos minutitos más. Listo, ya si sí me arriesgo más a hacer más cositas. Bueno, eso nos va a dar plomo. Ni tan mal, cuarzo. Más plomo. Titanio. Cobre. Titanio. Sal. Cobre. Vamos a ver. Para eso que era. Ok, listo. Ya esto está listo, así que. Ah, se me olvidó. Inventario lleno. Esto, esto y esto. Inventario lleno, qué bien. Bueno, ya le tenemos la primera mejora al Simot.
Y la segunda que nos va a llevar a 300 metros, si no me equivoco. Nos quedan 9 minutitos. Ok, 300 metros ya. Y el del casco, ¿cómo era? Era aquí, titanio. Ok, ocupamos más titanio y un diamante más. Diamante, aquí hay uno más. Y titanio, no hay más, ¿verdad? Ok, o tal vez ya hay más. ¿Quién sabe? No, no hay más. ¿Y tú? ¿A dónde ibas? Pedazo, ah, me venías a atacar, ah. Que venga, venga, no importa, véngase. Y nos peleamos, joder. Vamos a ver, por aquí debe haber algo. Uy, como me muerda, es que va a ser pleito. Ok, ese bicho se salvó. Nos quedan 7 minutitos y cortamos, gente. Entonces, vamos a ver. Titanio, listo. Bueno, ya que estamos, gente, creo que me pareció o había una burbuja aquí adentro. Ahora sí, dejamos uno aquí, nos mandamos estos. Y bueno, creo que ya voy a ir dejando el directo por aquí. Gracias por ver. Un saludo a todos y adiós.